Amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Vámonos de inmediato con la información. El predicador argentino, padre Gustavo Hammoud, compartió el domingo con el padre Manuel Rodríguez una jornada de sanación en el Coliseo del Colegio Claretiano en el distrito limeño de San Miguel. El tema principal fue el poder de la oración intergeneracional. Es que al orar por nuestros ancestros, por nuestro árbol genealógico, estamos haciendo una de las obras de misericordia espiritual. Sabemos que la Iglesia nos enseña que hay obras de misericordia materiales y espirituales. Y entre las obras de misericordia espirituales, una de ellas es orar por los que partieron de esta vida. Con éxito, el sacerdote argentino Gustavo Hammoud y el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, director general del canal JN19, realizaron una jornada de sanación el domingo 14 de julio. Está la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, y en la oración de petición menciona tres clases de oración de petición: la petición que uno hace pidiendo por sí mismo, la petición que uno hace pidiendo perdón y la petición de intercesión por otras personas. Es decir, por el bautismo, ustedes participan de Cristo sacerdote, profeta y rey en ese servicio. Durante esta actividad, los asistentes compartieron diversas reflexiones sobre la importancia de orar por nuestros familiares difuntos. Siempre hay un momento en que se ora por los que partieron de esta vida. Y entonces, no solamente el sacerdote, lo mencione o no, sino también los que estamos presentes. Y aunque usted no lo haya anotado en la secretaría parroquial, presente ahí a su árbol genealógico de todos los que partieron de esta vida. Pero no solo de los que partieron, sino también de los vivos, porque esto se llama interceder. El sacerdote argentino animó a los participantes a considerar siempre en las oraciones a los familiares fallecidos, pues con el poder de la oración ellos pueden alcanzar la vida eterna. Las almas del purgatorio, personas como nosotros que vivieron en esta vida, que tuvieron aciertos y errores, y que no entraron al cielo directamente, están en lo que es el purgatorio, es decir, ya están salvadas, pero todavía no están en la presencia plena de Dios, y por lo tanto sufren la pena de ausencia. Del mismo modo, el padre Manuel participó con la entronización del Santísimo en el Coliseo del Colegio Claretiano. Con su participación, todos los asistentes también colaboraron con la obra de evangelización que lleva adelante el misionero claretiano a través de la televisión. Bendito eres, alabanza. Gracias, Señor. Y en la homilía dominical, Monseñor Octavio Casaverde reflexionó sobre la necesidad de tener conocimiento de Dios para alcanzar la vida eterna. Jesús seguramente habría hablado a la gente sobre la vida eterna. Y esto le cautivó al doctor de la ley y le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué es la vida eterna? Muchos pensamos de que la vida eterna empieza después de la muerte. Eso no es cierto. Jesús define lo que es la vida eterna. En la última cena, después de haber dialogado con sus apóstoles, rezó a Dios. Y entre tantas cosas, al comienzo de la oración, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Conocimiento de Dios, y ese conocimiento es fecundo. Conocer íntimamente a una persona, ese conocimiento de Dios produce una persona primeramente fuerza, amor, fortalecimiento de la fe, humildad,
O sea, todo lo que fue Jesús, solidario, comprensivo, tolerante, el conocimiento de Dios cambia nuestra manera de ser. Esa es la vida eterna y empieza aquí en la tierra, ahora. Todos los que estamos aquí en esta Basílica Catedral nos hemos dado tiempito para venir a celebrar la misa porque estamos. Ninguno de nosotros ha visto a Dios ni a Jesucristo, pero lo conocemos en el corazón, lo sentimos. Ya estamos viviendo esa vida eterna nosotros. Y ese conocimiento, esa relación íntima con el Señor que produce todo eso, todas esas virtudes, también continúa después de la muerte. Todos los santos que están ya allá gozando, los bienaventurados, han conocido a Dios aquí, han vivido siguiendo su mandato. Esa es la vida eterna. Y el doctor de la ley le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mira, tú eres doctor de la ley, conoces todo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor inmediatamente contesta con el famoso Shema Israel. Escucha Israel. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús evidentemente lo felicita. Muy bien dicho. Haz eso y tendrás vida eterna. O sea, ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama al prójimo. Tendrás vida eterna. Pero dice el Evangelio, queriendo justificarse, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta definiendo lo que es un prójimo, que es tal cosa, tal persona, tal, nada, sino responde graficando una historieta, como acostumbraba siempre hacer, inventar una historieta que llamamos en la sagrada, que llamamos en la iglesia, en la liturgia o en la teología o en la hagiografía, parábola. Compuso una hermosa parábola, una historieta, la del buen samaritano. Y hemos escuchado lo que hizo él con aquel hombre víctima de asalto. Y después de terminar, porque él dice, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un samaritano. Y le pregunta, ¿cuál de estos tres, cuál de estas tres personas te parece que se mostró como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Y responde, el que practicó con él la misericordia. Tenemos noticias que tienen que ver ahora con el ámbito político local y nacional. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia declaró fundada la apelación interpuesta por el fujimorista Jaime Yoshiyama para volver al penal Miguel Castro Castro, donde continuará cumpliendo la orden de 36 meses de prisión preventiva. Él actualmente se encuentra recluido en el penal Ancón 1. En todo caso, vuelve a Castro Castro. De otro lado, desde Arequipa, Tía María en vivo, se ha desarrollado el primer día de un paro en el Valle del Tambo, en esta región de nuestro país. Hoy, 15 de julio, se ha iniciado este paro indefinido, convocado por la población de Valle de Tambo, de la provincia de Islay, Arequipa, en reclamo a la licencia otorgada a la empresa Sounder Perú para desarrollar el proyecto minero Tía María. El diario El Comercio, que está en sus pantallas, ha publicado una extensa cronología con información sobre este tema. Vamos a ir a más información en este caso. Les cuento que un total de 62 familias de la provincia de Satipo se han beneficiado con la entrega de viviendas del programa Techo Propio, otorgados por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Estamos entregando acá en Natalio Sánchez estas 62 viviendas.
las cuales pues están dentro del programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda. Es un compromiso del gobierno peruano que lo hacemos a través del Ministerio de Vivienda, de darle una vivienda digna con estos materiales, con esta construcción que ha sido adecuada, y es la unión entre el gobierno, la empresa privada y la población que hacemos en realidad, que hacemos realidad el sueño de la casa propia en esta población acá en Satipo. El bono en realidad es de 22.890 soles, pero en el caso que hayan sido traídos de otros lugares porque han sido, digamos, afectados por terrorismo o alguna otra actividad, se incrementa en un 50% el bono, de manera que podemos tener una vivienda con mejores acabados. Este año tenemos previsto más de 50.000 bonos familiares habitacionales. Ya en este momento, acá en Satipo, hay más de 200, un proyecto de más de 200 viviendas más, las cuales muy pronto se van a hacer realidad. Y nos hemos reunido con el alcalde provincial de Satipo y con 8 alcaldes distritales, el cuales nos solicitan básicamente dos tipos de proyectos, ¿no? Agua y saneamiento y viviendas rurales. Entonces estamos ya trabajando con ellos conjuntamente para la terminación de los proyectos, para la terminación de la elaboración de los expedientes técnicos, para luego ya buscarles el financiamiento correspondiente para hacer la obra adecuada. Estamos en el programa, en la estrategia nacional para el acceso, que mayor porcentaje de familias puedan tener el acceso a agua clorada. En este año estamos con 3 regiones, pero el próximo año va a ser a nivel nacional y vamos a mejorar la calidad del agua con este programa de mejoramiento del agua a través del agua clorada. Estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día ya a nivel nacional. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. La Agencia Estatal Andina publica la siguiente información en su portal web. Lluvia moderada a fuerte prevén en la selva desde hoy y hasta el jueves 18 de julio. El Senami ha alertado a 65 provincias de 14 regiones del país, así que todos están prevenidos sobre esta situación climática en el Perú. Piccolo Clemente, dos veces campeón del mundo, representará al Perú en la disciplina del surf. El joven deportista espera alcanzar nuevos retos y conseguir medallas para nuestro país. Piccolo empezó este deporte desde muy temprana edad. Para mí el surf es mi deporte. Es el deporte con el cual me relaciono el día a día, es mi trabajo, es mi forma de vida. Hola, soy Piccolo Clemente, soy 2 veces campeón del mundo y voy a representar a Perú en Lima 2019. Bueno, yo me crié en Huanchaco junto con los pescadores, con los caballitos de Totora. Siempre me llamó mucho la atención el mar. Y un amigo que vive al frente de la casa, que es mayor que yo, que se llama Javier Pérez, fue el que me inició con la tabla, ¿no? Me comenzó a meter a correr, me comenzó a enseñar lo que es la tabla, me regaló mi primera tabla y después de eso ya comencé, me encantó mucho y me quedé con ese deporte. Comienzas como un hobby y luego comienzas a agarrarle más el gusto, te gusta más y comienzas ya a correr los campeonatos y todo, y después ya vas siguiendo una línea de carrera, ¿no? Como es mi caso. A los 12 años gané mi primer campeonato norperuano en Trujillo y después me dediqué enteramente a correr tabla. He practicado algunos otros deportes, pero la tabla es la que más me llenó porque estoy mucho más en contacto con el medio ambiente, la naturaleza y todo. Después comencé a venir a Lima a correr los campeonatos nacionales. Posterior a eso, comencé a competir en tabla corta y tabla larga, que es el longboard, la modalidad con la que corro ahora. Me comenzó a gustar muchísimo más y a los 25 años me dediqué, tomé la decisión de correr solamente el longboard y de dejar la tabla corta. Y comencé a competir en los campeonatos internacionales, en los panamericanos, en los sudamericanos. Clasifiqué en el 2012 a la primera división de tabla larga y mi primer campeonato mundial lo gané en China en el 2013. Bueno, ahora para los Panamericanos de Lima 2019
Tengo un objetivo muy grande que es conseguir la medalla de oro. Estoy entrenando muchísimo, venimos con la selección entrenando bastante fuerte. He estado corriendo campeonato fuera de Perú. Perú es potencia en ser. Realmente creo que después del vóley y del fútbol, Perú es uno de los deportes que más medallas consigue y que más logros tiene a nivel internacional, ¿no? Tratar de buscar ese sueño y esa medalla que tanto sacrificio nos está costando, ¿no? Con los entrenamientos y todo, y regalarle un logro más para mi país. Y a propósito de los Juegos Panamericanos 2019, se han restringido varias rutas en avenidas de Lima y del Callao. La restricción del tránsito será hasta el 3 de septiembre. Los patrulleros, grúas, ambulancias y unidades de bomberos están exceptuados de la medida. La ruta completa de los lugares que están restringidos desde hoy está en este artículo publicado por el diario El Comercio. Ya pocos días de iniciarse los Juegos Panamericanos Lima 2019, se ha confirmado la participación del tenor Juan Diego Flores en la ceremonia de apertura de este 26 de julio. Queridos compatriotas y queridos hermanos de toda América, soy Juan Diego Flores, cantante de ópera peruano, y quisiera contarles que tendré el honor de cantar en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ópera y deporte será la fórmula ganadora de los Juegos Panamericanos. El tenor nacional Juan Diego Flores confirma su participación en el evento deportivo continental que pondrá en el ojo del mundo al Perú. Estoy muy emocionado y feliz de poder reencontrarme con ustedes en esta tremenda fiesta deportiva que unirá a toda América. Y Ricardo Gareca, subcampeón de la Copa América al mando de la selección peruana de fútbol, se animó a invitarnos a alentar a nuestros deportistas. Se vienen los Juegos Panamericanos del 2019 acá en Lima, acá en Perú. Ojalá que todos podamos apoyarlo y estar al frente, ¿no? Para apoyar a todo el deporte de Perú y que las cosas salgan de la mejor manera. Les mando un abrazo grande. 6.680 atletas de 41 delegaciones van calentando músculos para marcar nuevos récords en este evento que por primera vez se realizará en el Perú. Y Juan Diego Flores calienta la voz porque esto marcará historia. Nos vemos el próximo 26 de julio porque en Lima 2019 jugamos todos. Y en el marco de su visita al Perú, por los 120 años de la migración japonesa a Sudamérica, la integrante de la familia real, la princesa Mako, quedó maravillada con la historia del imperio incaico. La sobrina del emperador japonés conoció importantes sitios turísticos de nuestro país. La princesa Mako apreció el folclore cusqueño, específicamente la danza de las provincias de Chumbivilcas y Quispicanchi. Bastante inquieta por preguntar los significados, cuántas danzas hay en el Cusco, y le digo, pues son muchísimas, son centenares de danzas de acuerdo a nuestras provincias. Explicarle un poco que nosotros tenemos 13 provincias en el Cusco. En su visita oficial al Perú, por los 120 años de la migración japonesa, Su Alteza visitó la ciudad imperial. La sobrina del emperador Naruhito también visitó el complejo arqueológico de Sacsayhuaman. Estaba maravillada por la historia del imperio incaico. Luego llegó al gran templo de Coricancha, donde fue recibida por el alcalde Víctor Boluarte para ser partícipe de una ceremonia protocolar. Que en el Japón también, quizás como embajadora o quizás como conocedora del Perú, pero promocione los enormes atractivos y sobre todo promocione esta gran posibilidad que tenemos como Cusco de convertirnos en una ciudad económicamente mucho más sostenible, mucho más desarrollada gracias a esta industria de los servicios del turismo. En el City Tours también figuró la Basílica Catedral. Ahí pudo apreciar la imagen del Señor de los Temblores y la pintura de la Última Cena de Martín Zapata. En la víspera, la princesa Mako estuvo en la ciudadela Machu Picchu, donde disfrutó de una de las maravillas del mundo moderno. Desde
Desde Argentina se informa que el vicario general del arzobispado de Rosario, Monseñor Emilio Cardarelli, aseguró que hubo un incremento muy notable en el pedido de alimentos por parte de los sectores más humildes de la ciudad y estimó ese aumento entre 25 y 30%. En declaraciones a una emisora argentina, el sacerdote solicitó políticas de Estado que puedan revertir esta dramática situación que se suma a la grave crisis política y económica que vive en estos momentos el hermano país de Argentina. Y el Papa Francisco se ha referido nuevamente a la difícil situación que atraviesa Venezuela y que ha provocado un histórico éxodo de venezolanos en diversos países, incluido el nuestro. El Santo Padre ha abrigado la esperanza de que pronto se llegue a un acuerdo. Francisco habló nuevamente sobre la grave crisis que afecta a Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa affinché possano quanto prima arrivare a un accordo. La semana pasada los obispos venezolanos celebraron su asamblea plenaria en la que denunciaron una vez más las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. Además, ven con preocupación el éxodo de más de un 12% de la población venezolana impulsado por la crisis política. Antes, en una breve catequesis, el Papa explicó la parábola del buen samaritano. Reflexionó sobre su figura y dijo que es modelo de vida para los cristianos. Recordó que Jesús quiere superar prejuicios al poner como ejemplo a un extranjero. Francisco explicó que podemos reconocer a nuestro prójimo en el necesitado, un acto en el que a través de la misericordia se manifiesta el rostro del amor. Entre otros temas, durante el fin de semana, la Santa Sede anunció que el próximo 21 de septiembre, Francisco visitará Albano, muy cerca de Castel Gandolfo. En otras informaciones, la Organización Mundial de la Salud ha expresado hoy su preocupación por el incremento de los casos de sarampión en el mundo. Según los reportes, en el año 2018, los pacientes por esta infección fueron más del doble que en el año anterior. Casi 20 millones de niños no recibieron todas sus vacunas en 2018. Así lo informó el lunes la Organización Mundial de la Salud, en un informe anual conjunto con UNICEF que denuncia un estancamiento peligroso de las tasas de vacunación global. Hay 19.400.000 niños que no estaban inmunizados en 2018 o estaban subinmunizados. Y eso significa que más de uno de cada 10 niños no recibe el complemento total de las vacunas que necesita o se está perdiendo vacunas que salvan vidas. Los organismos advierten que esto responde a factores como falta de inversión en salud pública, conflictos y en algunos lugares la falta de confianza en las vacunas. En 2018 se notificaron casi 350.000 casos de sarampión en todo el mundo, más del doble que en 2017. Este resurgimiento se atribuye en parte al llamado movimiento antivacunas, basado en información científica falsa que vincula erróneamente las vacunas con efectos secundarios como el autismo. Esto ha llevado a muchos padres, particularmente en Estados Unidos, pero cada vez más en Europa, a no vacunar a sus hijos. La OMS cree que la razón fundamental del incremento de casos de sarampión son los niños que viven en comunidades donde las vacunas contra esta enfermedad son insuficientes, pero también a los niños que individualmente no están inmunizados. Y el mensaje que el Papa Francisco ha dejado en Twitter tiene que ver con el pedido que hizo ayer en su rezo del Ángelus. De hecho, este Twitter es del domingo, pero está vigente aún para todos, sobre todo para los latinoamericanos. Y es el siguiente. Deseo expresar una vez más mi cercanía al amado pueblo venezolano que sufre a causa de la prolongada crisis. Pidamos al Señor que inspire a las partes en causa para que lleguen cuanto antes a un acuerdo que ponga fin a los sufrimientos de la gente. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con más, pero sigan en la programación de JN19.